Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas de nuevo a mi canal. Hoy les traigo un video de productos terminados. He acumulado bastante producto y necesito ya deshacerme de una vez de ellos. Así que bueno, vamos a empezar rápidamente por las reseñas. Voy a escoger 10 productos al azar de esta bolsa y creo que me van a salir como 2 videos de productos terminados, así que si me ven con la misma ropa, ya saben por qué fue. Voy a empezar con los productos de uñas y he terminado bastante esmaltes de uña, que es como que lo que más me bebo, por decir así. Y bueno, el primero que terminé fue este de Light Prop, que es el removedor líquido de esmalte. El original es un pote de 500 metros cúbicos, centímetros cúbicos, no sé cuánto será eso en milímetros, mililitros, en mililitros. Me encanta, es mi removedor favorito de esmalte, remueve muy bien cualquier tipo de esmalte, sobre todo los de escarcha. Se reseca muchísimo la uña, pero es muy eficaz y no tienes que tallarte mucho las manos o las uñas, que eso es algo que no me gusta. Otro que también terminé es este removedor de esmalte de Balmy, que es la fórmula original, la de toda la vida. La compré porque no había encontrado y todavía no he encontrado la del iPro y necesitaba un removedor urgente. Y como no me gusta mucho, compré la versión chiquita porque la grande no. Si no me gusta, no compro la grande. Si veo esa, compro la grande. No me gusta mucho. A comparación de la del iPro, tienes que rastrear mucho las uñas. Y también otro removedor de uñas es este de Digi Nails, nuevo removedor de esmaltes humectante con vitamina E y queratina. Este lo compró mi mamá y de verdad que es como el de Balmy, tal cual, parecidísimo. Y no noté que realmente me hidratara las uñas, creo que este era moradito, no sé. Ahora pasamos a cabello y terminé esta laca de aquí de Atatgardic Air Spray. Es una laca turca, esta me la dio Fabiana cuando fui a Turquía, no la compré yo aquí en Venezuela. Huele muy fuerte a señora adulta, huele. Y de verdad que sí fija, pero no encontré una maravilla. Tampoco te deja el pelo apelmazado ni tieso, pero es una laca más. Bueno, no terminé, sino que ya está vencida, tiene muchos años, fue la primera laca que me compré y de verdad que este dispensador es horrible. Esta es la laca Miracle Finish, rocío fijador para el cabello, uso profesional, de Sotos. Ay, la computadora se apagó. Esta laca de verdad que tiene todos los años del mundo conmigo. Cuando yo quería empezarme a hacer las ondas y peinados que veía en internet, compré esta. No es de gas, sino que es de spray y este cosito se traba mucho, huele a laca y te deja el pelo demasiado tieso y no me gusta, no la volvería a comprar. Y de cabello, este Igor Vital acondicionador cuidado gloss. Este me vino con un tinte de cabello de Swarthscope y de verdad que me gusta mucho porque huele rico. Y lo normal, como cualquier acondicionador, te hidrata, no, sino que te llena siliconas y todo eso. Pero, en fin, no lo venden individualmente, lo venden con el tinte. Y ahora vamos con la parte de cuidado corporal. Y terminé esta crema de Bath and Body Works, que es la Coconut Summer Vanillas. Y es una body lotion. Yo no sé si pronuncio en inglés, pero me siento bien diciéndolo, así que trolls, no me interesa lo que digan. En fin, esta crema tiene como dos años conmigo. Tengo la versión pequeña en mi bolso. Huele a coco, huele a playa muchísimo, pero lo que no me gusta de esta crema es que es muy densa y a veces es muy fastidiosa aplicártela. Yo prefiero unas cremas que se absorben más rápido y no te dejan la sensación pegajosa en la piel y sientes esa sensación pegajosa hasta que te bañas. Me encanta esta fragancia, pero ya de verdad que estoy súper aburrida de ella y no la quiero probar otra vez. hago después de años que vuelva, ah, sí, pero ahorita no la volvería a repetir porque me obstinó tal cual el olor. Otra crema que terminé fueron estas mini tallas de Ésika, que se dice Multicream, loción corporal nutritiva para pieles extra secas. Estas muestricas me las trajo una revista de belleza y de cosas así que traía antes el Nacional, que nunca terminé de coleccionar, por cierto. Pero en fin, traía estas cositas de aquí y me encanta muchísimo porque huele a avena y de verdad que las tenía en el bolso. Huele muy muy rico, de verdad que me gusta mucho y es el tipo de crema que se absorbe rápido, y si fuera por mí de verdad que la compro, a pesar de que es para pieles extra secas, no es pastosa como la de Bath and Body. También terminé estas dos cositas de Burt's Bees. Esta es una crema que dice Milk and Honey, una body lotion, y huele realmente repugnante a leche, huele a leche. Pero es un olor que realmente me repugna y la consistencia es como extraña y no me gusta y no lo volvería a comprar. Empezando porque donde uno conseguía estas cosas que eran en el Outlet Center lo cerraron, por desgracia. Y de la misma marca es el extra energizante. Estos son como unas mini tallas, que es Citrus and Ginger no sé qué cosa. Un gel de ducha y de verdad que huele tan... huele horrible, de verdad que no les sabía describir el olor y la terminé, no sé cómo la terminé realmente. Y bueno, chicas, este fue todo el video, espero que les gustara. Si tienen alguno de estos productos, si tienen una opinión parecida o totalmente diferente a la mía, me la pueden dejar aquí abajo en un comentario. También pueden recomendarme otros productos que reemplacen estos que están aquí. Les mando un beso gigante, no se les olvide ponerme una manito arriba si les gustó, una manito abajo si no les gustó. Suscríbanse a mi canal, las quiero muchísimo y nos vemos pronto en otro video. ¡Chau! ¡Mua!